Está colocado. Triangulando. Está en la vieja estación de la calle 16. Veamos qué pasa. Hackea sus cámaras de seguridad. Estoy en eso. ¿Es algo al estilo Roy Orbison o qué? Verás, mi padre me dijo que Roy llevaba esas gafas para superar el miedo escénico. Bien, tengo una pregunta. Responde sí y te dejaré libre con la máscara. ¿Quién carajos es Roy Orbison? Responde no y adiós a la máscara. Irás a la cárcel y seguirás siendo ese imbécil que no te gusta al verte en el espejo. Mira, eres miembro de DedSec, sí. ¿Hurgaste en asuntos federales? Sí. ¿Te trataremos como un problema federal? Sí. El conjunto de hechos me deja distintas opciones. Eres un soldado enemigo. Implica rendición. Guantánamo si me provocas. A menos que... A menos que me metas en DedSec. Dame sus técnicas y acceso a la banda entera. Sé mi puerta de entrada. Mira, ahora mismo tengo poder infinito. Dame algo, señala la dirección correcta, nombres, direcciones. Te lo puedo asegurar, te conviene tenerme de tu lado. Oye, no puedes... ¡Idiota! Ya le dije que solo le harías perder el tiempo. Pones en peligro la investigación, aquí no tienes autoridad. ¡Adelante! Llama a tu jefa. Llama a la jefa de policía Monroe. ¡Llámala! Maldito cerdo. ¿Qué demonios pasa con Marcus? A ver, es un buen tipo y está desorientado, pero por favor, no te puede proteger de lo que pasará. El FBI le va a dar una lección. Eso es lo que hacen. ¿Entiendes? Y es una pena. Pero aún puedes decidir. Puedes optar por subirte con nosotros al tren o dejar que te atropelle. Harás que no podamos usar lo que tenemos contra este tipo. Lo lamento. El agente Fuentes no lleva muy bien eso de la visión a largo plazo. Así que puedes irte. Cuéntales a tus amigos el trato. Si quieren quedar fuera del radar del FBI, tienen que venir a verme. ¡Sí, a mí! Si no... las cosas se pondrán feas. No. No. Mira, creo que es hora de que veas el mundo con tus propios ojos. Ya eres mayor. Y deja que el mundo te vea como eres en realidad. Voy a dejar que ustedes se maten el uno al otro. Acompáñalo afuera. Ahora. ¡Malditos hijos de puta! ¡Juro que recuperaré la máscara! Grange, dime. Recuperaré tu máscara. ¿Viste eso? Nadie te trata así. No, Marcus, oye. Tienes cosas más importantes que hacer. ¡Al carajo! ¡Estoy contigo!